Saben que siempre me impresiona en la vida cómo un evento, cómo un suceso puede cambiar la historia del mundo. Cómo un evento tan natural a veces puede ser un huracán, un terremoto o cualquier otra cosa, puede desajustar el mundo entero. Hoy estamos frente a una pandemia, el coronavirus, que podemos decir ha trastornado el mundo entero. Hoy solamente se habla del coronavirus. Hoy el mundo entero se ha visto forzado a cambiar sus planes, a cambiar su forma de vida, a cambiar su rutina, todo a causa de un virus que, podemos decir, nos ha hecho resguardarnos en nuestras casas. Ha cerrado hoteles, ha cerrado supermercados, ha cerrado teatros, ha cerrado salas de diversión, ha cerrado estadios, ha cerrado incluso hasta nuestros propios templos. Y frente a estas circunstancias, frente a esta tragedia humana, podemos decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Bendito sea Dios que siempre a través de su palabra tiene una luz para iluminar nuestro camino, especialmente en momentos de dificultad como el que estamos hoy enfrentando, precisamente a causa del coronavirus. ¿Cómo responder ante este reto, ante este desafío que este virus presenta a la sociedad, al mundo de hoy, a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestras familias? Pues bien, hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, que nos narra que nos cuenta la sanación del ciego de nacimiento, creo que el Señor nos ofrece como tres luces especiales que podemos aprender de ellas para poderla hacer frente a esta tragedia, pero también a cualquier adversidad de nuestra vida. Lo primero que yo diría tenemos que tener presente es, ante un momento de adversidad, ante un momento de aflicción, ante un momento de tragedia, la pregunta no es a quién culpamos, sino ¿qué cosas buenas puede esta tragedia producir en la vida de nosotros? Pensemos por un instante. Cuando los discípulos ven a aquel ciego y le hacen la pregunta a Jesús: ¿por qué este nació ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Porque en tiempos de Jesús, en el siglo I, había una concepción bastante errónea, y es que cuando una persona sufría una enfermedad era consecuencia de un pecado. Por eso a los leprosos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a las personas enfermas se les miraba con desprecio. De una u otra forma se les rechazaba, se les apartaba. ¿Por qué? Porque eso era para ellos un signo del juicio de Dios, del castigo de Dios. Nosotros sabemos que Dios no castiga. Nosotros entendemos que el sufrimiento no es parte de un castigo, no es parte de un juicio de Dios para reprender o castigar a una persona. Pero eso era lo que ellos creían en ese momento. Jesús, sin embargo, no se presta para ese juego. A Jesús no le interesa entrar y encontrar culpables. No, por eso Jesús, la respuesta que da es: ¿por qué este hombre nació ciego? No es por el pecado de él, ni siquiera por el pecado de sus padres. Es para que en él se manifiesten las obras de Dios. Óyelo bien, es para que en él se manifiesten las obras de Dios. En otras palabras, en cada situación, en cada adversidad, en cada tragedia, Dios siempre puede obrar algo grande en beneficio de aquellos que creen en él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que obra, es un Dios que trabaja, es un Dios que está siempre atento para hacer. La pregunta no es ¿a quién culpo de esta tragedia?, sino ¿qué cosas buenas pueden resultar de esta tragedia? Y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo cómo quizás este coronavirus ha despertado también en muchas personas cierta sensibilidad que antes no la tenían. Ahora las personas quizás se comunican un poco más, ahora las personas están atentas de cómo ayudar a aquellos que quizás están solos y requieren quizás un poco de ayuda. Hemos visto gestos hermosos en Italia, como también en los Estados Unidos y en nuestros países, cómo esta enfermedad nos ha sensibilizado a todos y nos ha hecho caer en cuenta de que vivimos en un mundo donde tenemos que interactuar todos, y que lo que a mí me pasa te puede también pasar a ti, y que no soy una persona aislada como si fuera una isla. No, lo que a mí me toca también te puede tocar a ti. Vivimos en un mundo interconectado. Qué importante es entender entonces que cuando la aflicción
cuando la pena, cuando la tragedia toca nuestras vidas, no tenemos por qué empezar a buscar culpables, sino más bien encontrar cuál es el resultado, qué cosas buenas, qué de bueno puede resultar en medio de esta situación. Jesús simplemente no se presta para el juego, sino que sabe responder. Es para que en Él se manifiesten las obras de Dios. Y yo lo creo firmemente, que en medio de esta realidad que estamos viviendo y que nos ha llevado incluso a cerrar nuestros templos, algo grande, algo bueno, Dios ya está produciendo. Me decía una persona el otro día precisamente, hablando de cómo hemos tenido que cerrar las iglesias, y pues las personas no pueden ir a los templos ahora a celebrar la Eucaristía como estás tú en este momento en tu casa viendo la Eucaristía, aunque quisieras quizás estar aquí. Me decía esta persona: padre, ¿sabe algo? Yo a veces faltaba a misa, y faltaba a misa simplemente por pereza, y ahora que no puedo ir, me hace tanta falta, mi Señor, estar allí en la iglesia para escuchar su palabra, para poderlo recibir, para poder recibir su cuerpo y su sangre. Yo estoy seguro de que algo nuevo el Señor seguramente estará despertando en la vida de muchas personas, de muchos cristianos, de muchos católicos, en la vida de todos nosotros que nos llamamos humanidad. Algo bueno Dios estará despertando y está haciendo que nazca en el corazón, en el espíritu, en la mente de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios, porque Él en medio de cada tragedia, en medio de cada dolor, en medio de cada adversidad, siempre puede hacer algo grande en favor de nosotros. No te preguntes por qué, no te preguntes quién es culpable, simplemente recuerda y más bien pregúntate qué de bueno puede salir de esta situación. Segundo paso, ¿cómo enfrentar una tragedia, una adversidad, una aflicción en la vida? Siempre elige hacer algo al respecto. ¿Saben qué me encanta a mí del Evangelio de hoy? Que dicho esto, cuando Jesús le dice a los discípulos, ni él pecó ni tampoco sus padres, sino para que en él se manifiesten las obras de Dios. Dicho esto, dice el Evangelio, Jesús escupió en el piso, en el suelo. Luego con saliva hizo un poco de arcilla, de barro, y se lo untó en los ojos al hombre. Qué interesante, Jesús no se presta para caer simplemente en un juego de palabras. Jesús elige hacer algo al respecto. Yo quiero que ustedes vean la diferencia entre los discípulos y Jesús. Para los discípulos, aquel ciego de nacimiento simplemente era un tema de debate. ¿Quién pecó? Para Jesús era simplemente una oportunidad para hacer algo en favor del ciego. Ahí está la gran diferencia entre Jesús y los discípulos. Para los discípulos simplemente el ciego es cuestión de un debate, un altercado, un diálogo. Simplemente vamos a polemizar sobre este asunto. Pero Jesús no quiere entrar en esa polémica, Jesús no quiere entrar en ese debate. Jesús más bien elige hacer algo al respecto. Ante las tragedias de la vida, como el coronavirus por ejemplo, tenemos dos opciones: o simplemente prestarnos al juego de caer en palabras, o podemos hacer algo al respecto. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que dejemos quizás a un lado tantas palabrerías. A veces tenemos demasiada información y estamos quizás todo el día hablando del coronavirus, y es como el único tema del cual tenemos que hablar. No, hagamos a un lado quizás tantas palabras y más bien aprovechemos el tiempo para hacer algo, algo productivo para nuestra vida, pero también para la vida de nuestras familias y de otras personas que están a nuestro alrededor. Yo pienso, por ejemplo, la oportunidad que los padres de familia ahora tienen para compartir más de cerca con sus hijos, para jugar con sus hijos, para leer un buen libro con sus hijos, para escuchar a sus hijos, para quizás verse un buen programa de televisión con sus hijos. Pienso en la oportunidad que tienen ahora los esposos de encontrarse frente a frente, dejar a un lado quizás algo, centrarse en la relación, compartir el uno con el otro. Sentarse y de pronto tomar simplemente una taza de café y estar allí el uno cerca del otro. Pienso en las familias que a veces no se quieren encontrar, que a veces se evitan. Qué bueno, Carita, de pronto aprovechemos estos espacios forzados, por así decirlo, para encontrarnos como personas, para abrir nuestro corazón, nuestro espíritu y hacer algo al respecto. No es hora de hablar, es hora de hacer. Y haz lo que tienes que hacer. Si en este momento, por ejemplo, tú sabes que tienes que cuidarte,
mejorar la salud de otros, pues tenemos que hacerlo. Es hora de actuar, no es hora de hablar, es hora de actuar. Escuchamos tanta información, pero hagamos a un lado la información. Ahora es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Primero, para permanecer sano, pero también para evitar que otros se enfermen y así evitar la propagación de pronto de este virus. No es hora de hablar, es hora de hacer. Y es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy. Pero tercero, ante una tragedia, ante un dolor, ante una aflicción, siempre podemos entender que podemos pasar por medio de una adversidad a una vida mucho mejor. Y que lo que hoy es una adversidad, que lo que hoy es un mundo de oscuridad para ti, es la oportunidad para que puedas ver la luz. Qué interesante este hombre. ¿Saben por qué me apasiona este ciego de nacimiento? Porque cuando Jesús le da la orden y le dice, ve a la piscina de Siloé y lávate, dice el Evangelio que el hombre fue, se lavó y regresó con vista, regresó viendo. Este hombre no se quedó sentado. Este hombre que estaba acostumbrado a pedir limosna no se quedó allí resignado a su situación, sino que hizo un movimiento. Él se puso de pie, él caminó, él fue, se lavó. Yo quiero que ustedes noten las acciones propias de este hombre. Él no se resignó de pronto a vivir en esa situación y a encontrar culpables de su desgracia. No, a no le importaba tampoco quedarse resignado a esa situación de vida para siempre, encontrando culpables de su circunstancia. No, él hizo algo por él mismo, él obedeció, él caminó, él se lavó, y por eso fue que recobró la vista. Y por eso pudo decir y dar testimonio: yo era ciego, mas ahora veo. Qué interesante. Podemos decir que la vida de aquel hombre cambió absolutamente, quedó transformado totalmente. Tanto, tanto, que dice el Evangelio, discutía, era el mismo que antes pedía limosna. ¿Por qué? Porque este hombre ahorita lucía diferente. Ahora había brillo en sus ojos, ahora sus piernas estaban firmes, ahora hablaba con convicción, ahora ya no hablaba para pedir limosna, sino para dar testimonio de Cristo. Ese hombre que él en un principio que simplemente era un profeta, ahora confiesa como Señor, y dice el Evangelio que se postró, lo adoró. ¡Qué hermoso! Aquel hombre que estaba en esa condición de oscuridad ahora ve la luz y tiene la oportunidad de dar testimonio de aquel que le sanó. En medio de cada adversidad, tú y yo podemos levantarnos. En medio de cada adversidad, tú y yo podemos encontrar una oportunidad para crecer, para ser personas nuevas. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que no te quedes sentado llorando encima de tu dolor, sino que le entregues al Señor tu aflicción, tus heridas, todas tus dificultades, ya sean mentales, emocionales, como sea, entreguémosle todo al Señor. Hagamos un esfuerzo de nuestra parte, hagamos lo que nos toca y nos corresponde hacer, pongámonos en movimiento y obedezcamos la palabra del Señor. Porque hoy quiero recordarte, el Señor está interesado en tu sanidad, el Señor está interesado en tu sanación. La voluntad de Dios es el bienestar de tu vida. Por eso enfócate en tu sanidad. Sanidad mental, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad total. El Señor lo desea, también deséalo tú. Enfócate en esa sanidad que el Señor quiere hacer en tu vida. Ponte de pie, camina, obedece, haz lo que tienes que hacer para que recibas hoy la bendición de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que trabaja de noche y de día, y Él no descansará hasta que haga esa gran obra en tu vida. Ánimo, que Dios te ama. Ánimo, que todo es posible para Dios. Ánimo, porque la palabra final no la tiene una persona, no la tiene una enfermedad, la tiene Dios Todopoderoso. En Él confiamos, a Él lo abrazamos en este día con fe y nos sometemos siempre a su voluntad, pidiendo gracia, bendición y sanidad para nosotros, para nuestras familias y para el mundo entero. Que Dios te bendiga y la fuerza de su Espíritu te acompañe, ahora y siempre, así sea. Amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.